proyecto de esterilización financiado por el GORE busca esterilizar a 500 mascotas de Perquenco. Como ya es casi una costumbre, este 2017 nuevamente se ejecutará un proyecto de esterilización de mascotas postulado por el Programa Agrícola y financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Acaban de avisar desde el Gobierno Regional que nos financiaron el proyecto que presentamos nosotros un tiempo atrás de esterilización de mascotas, donde la idea es esterilizar este año, como lo hemos hecho todos los años, 500 mascotas y poder ir avanzando en este tema de ir erradicando un poco los animales callejeros y poder controlar un poquito la población de mascota de perros y gatitos. En total, en todos estos años, ¿cuántas mascotas han sido esterilizadas? Sin contar estas 500 que van a ser nuevamente esterilizadas. Llevamos, el año pasado hicimos 1.000, el año anterior hicimos 1.000 también y este año van a ser 500. Y en una primera etapa habíamos hecho como 200 mascotas. Y la idea es trabajar con los colegios y con los jardines infantiles para poder ir un poquito instruyendo a los niños en el tema de la tenencia responsable de mascotas. ¿Cómo se va a hacer esto a través de qué herramienta? Vamos a hacer charlas, capacitaciones, también hay un cuentacuentos, así que vamos a tener un concurso ahí con los niños de la escuela y la idea es ir promoviendo y que ellos se enteren y también difundan este tema. ¿Están incluidas las escuelas rurales? Sí, tenemos incluidas escuelas rurales. Los puntos de inscripción van a ser en el programa agrícola. La idea es que vayan todas las personas que quieran esterilizar sus mascotas, perrito, gatito, a partir de los 2 meses de edad se puede estar esterilizando, ya macho y hembra. Lo importante es que esterilicen sus mascotas para disminuir la población de mascotas que tenemos en la vía pública. Esta primera etapa es solo inscripción, ahí se les va a informar de cuándo y se va a hacer difusión de respecto a cuándo se van a hacer los operativos. Claro, la primera etapa es solamente inscripción. ¿Qué necesitamos nosotros para inscribir a las personas? Su nombre, su número de carnet, la localidad, teléfono para poder ubicarla y cuántas mascotas quieren inscribir. ¿Cuántas son las que se tiene contemplado este proyecto? Este proyecto contempla esterilizar 500 mascotas, tanto machos como hembras. ¿Están trabajando a la par con la agrupación de cuidado de animales? Sí, estamos trabajando con la agrupación animalista. Ellos también van a inscribir sus mascotas, ya, porque queremos abarcar todo Perquenco. Además de este proyecto de esterilización, también se adjudicó un proyecto relacionado con el tema de tenencia responsable de mascotas, esta vez enfocado en la educación, por lo cual se realizarán distintas actividades en los establecimientos educacionales para fomentar la responsabilidad de tener una mascota en los más pequeños de nuestra comuna.